Sí, tengo la Reina Valera, la Nueva Jerusalén. Bueno, ahí tiene Biblia. Si no, la página de nosotros también tiene una Biblia en línea. Sí. Había sabido que dejaron de predicar, no sé qué pasó. Sí, por la pandemia. Ah. Ahora volvimos. Ah, ¿volvieron ahora? De a poquito vamos volviendo. ¿Pero hace cuánto que no estaban? Y toda la pandemia. ¿Cuánto? Toda la pandemia. Sí, 2 años. Sí, estuvimos predicando, pero no así. No. Por teléfono. Sí, me parecía raro que no. No, yo soy católico. Ajá. Sí, fui protestante evangélico, iba a aquella iglesia que está allá. Ajá. Yo tuve una conversión a la iglesia católica. Pero sí me gusta ver, examinar lo que crees. Ponerle la lupa, como me gusta el logo este que... Ponerle la lupa a la institución. Pero sí, yo creo que la iglesia católica es la iglesia católica. Hace rato que no los veo. ¿Y qué? ¿Qué vuelven a la normalidad? ¿Vuelven a...? Y a poquito, sí. Igual nosotros estábamos predicando por teléfono. Ah. Llamamos a los números de teléfono. Y ahora de a poquito vamos. ¿Pero hace cuánto no vino? ¿Hoy? No, esta semana. Sábado. Ah. Sí. Por eso nos ve recién. Claro. Pero nosotros vamos a estar acá los martes. Ah, los martes vamos. Sí, ¿qué? No, diferentes horarios. Pero el seguidor va a estar así, claro, quiere buscar publicaciones. Ah, bueno, buenísimo. No todos los chicos quieren llevar la tienda. Permiso, ¿eh? Sí, sí. Claro, este me gustaría de la Biblia. Ajá, todo lo que vos ves está basado en la Biblia. Sí. No vas a encontrar nada que no tenga nada. Obviamente todas las denominaciones se basan en la Biblia, todas. Lo que capaz no cuentan o no dicen que la Biblia es un libro de la Iglesia Católica, que lo hizo la Iglesia Católica, lo separó en versículos, capítulo y versículo. Eso no lo dicen. Poner lo evangélico, los mormones, los adventistas, todo se basa en eso. Todo, pero... La misma Biblia dice que la Biblia es inspirada de Dios. Claro. La Biblia proviene de Dios. Claro, proviene de Dios. Inspiró, pero que la compiló, el capítulo, versículo, todo eso fue la Iglesia Católica. O sea, el que sacó el Apocalipsis de Pablo y dijo que no era la palabra de Dios, fue la Iglesia Católica. O sea, el que le puso 27 libros al Nuevo Testamento fue la Iglesia Católica. En el Concilio Romano, en el año del 382 al 389. Y le dijo que eso era la palabra de Dios. Antiguamente se guiaba solo por tradición. No es que... Suena absurdo, pero no es que iban con la Biblia bajo el brazo y decían capítulo y versículo. Antes era todo eso que estaba en tradición apostólica. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que Pedro murió crucificado al revés? Por la tradición apostólica. ¿O cómo sabemos que el Evangelio de Marcos lo escribió Marcos? Por la tradición apostólica. ¿O la carta de los Hebreos? ¿Quién la escribió? No dice. Pero lo sabemos por la Iglesia que estuvo. La Iglesia Católica de San Pablo. Eso es, o sea, nosotros como los judíos tenemos. En realidad, en el principio de los capítulos dice quién lo escribió. No, claro, pero no, eso. No es que se adivinó. A ver, la carta de los Hebreos o la del Evangelio de Marcos dice así: yo, Marco, escribo. No, no dice. O sea, todos dicen y todos se basan por la tradición de la Iglesia, pero no. No es que dice que está escrito del griego original, que es griego koiné, dice yo, Marco, escribo a la iglesia, o Pablo dice a la carta de los hebreos, yo, Pablo, escribo a la comunidad de los hebreos, por ejemplo. No dicen. Todos se basan y saben que es por la tradición, pero de la tradición de la iglesia católica. Claro, lo que importa es que el mensaje de la Biblia está inspirado de Dios, claro. Y el mensaje es lo que importa de la Biblia, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es lo que creó? Sí. Es que todas esas preguntas están en la Biblia. Lo importante es poder investigarlas y poder hacer consuelo en las promesas que dan la Biblia, ¿no? Porque las promesas que están en la Biblia nos dan esperanza, nos dan esperanza de un futuro mejor. Entonces eso es lo que Dios quería, por eso inspiró a estos hombres para que escribieran la Biblia y podamos hacer esperanza ahora en este tiempo. Claro, que yo voy que si no fuera por la Iglesia, hoy estaríamos leyendo el Apocalipsis de Pedro. ¿Cómo? Son escritores que Dios utilizó para inspirar la Biblia. Claro.
Pero las cartas, las primeras tres cartas de Pedro, pero por ejemplo, Pedro nunca escribió un Apocalipsis de Pedro. Pero hubo una iglesia que determinó que este libro no era inspirado por él. Por concilio. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, el primer concilio de la iglesia fue ahí, que estaba Pedro a la cabeza. Nosotros le decimos Papa. ¿No? Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la puerta del infierno no prevalecerá contra él, o del ave. Entonces nosotros sí creemos que la por eso yo creo que la iglesia de la... Esto lo investigué en la historia, ¿eh? No en un cojo. Incluso estoy leyendo libros. La misma historia es la que cita la Biblia, ¿no? ¿Cómo? La misma historia también se cita lo que dice la Biblia. Claro. Porque hay hechos históricos en la Biblia. Entonces eso demuestra que realmente existió, que es inspirada de Dios. No podemos saber por eso. Claro, pero por ejemplo. Pero la que nos dijo que era palabra de Dios fue la iglesia que estuvo. ¿Me entendés? Porque, está bien, vos crees eso de Timoteo. Por ejemplo, vos crees la carta de Timoteo que dice esto, ¿no? Primero de Timoteo 3:16, todo que escritura es inspirada por Dios para enseñar y corregir. ¿No? Y cuando San Pablo decía eso, se refería al Antiguo Testamento, no al Nuevo. No se refería tampoco al Apocalipsis. Esto toda la escritura. Claro, toda la escritura, pero la que estaba escrito en ese momento. Pero, por ejemplo, no se refería al Apocalipsis. Pablo se refería a la Septuaginta griega, que también tenía los libros de Deuterocanón. Que nosotros, a la Iglesia Católica, por ejemplo, hasta el día de hoy, los tiene. Era la Sociedad Bíblica Unida en el año 1826, los sacó. Pero esos libros eran parte. Pero cuando Pablo dice toda escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir y todo eso, no se refiere al Nuevo Testamento, se refiere al Antiguo Testamento. Porque Pablo le escribía a una comunidad, Pablo le escribía a los Gálatas, por ejemplo. Le escribía a la iglesia de los Gálatas, le escribía a la iglesia de los Efesios, le escribía a la comunidad de Corintios. ¿Sí? Claro, incluso la revelación encontramos las promesas que Dios promete para el futuro. Entonces esas promesas están por cumplir. Claro. Por eso no, en realidad Pablo no hablaba de ellas. Claro, pero Pablo le escribía porque una revelación revelada. Pablo le escribía una comunidad con el cual. Pablo le escribió una comunidad puntual. Claro, sí. ¿Me entendés? Pablo le escribía a los corintios, los gales, todo. Sí. Incluso Juan le escribe a las siete iglesias del Apocalipsis. ¿Entendés? Estas siete iglesias por hoy son católicas y ortodoxas, no son protestantes. Pero bueno, Pablo cuando dice esto, Pablo escribía y después la iglesia determinó que estas cartas eran para todos. Pero la autoridad de la iglesia. ¿Sí? Porque la iglesia, así como hizo, había muchos papas malos, hay muchos obispos malos, hizo muchísimas cosas buenas. ¿Entendés? Nosotros tenemos la Biblia, que es inspirada por Dios. Pero la tenemos gracias a la iglesia, al trabajo de la iglesia. Eso fue un concilio. Sí, vimos que muchas personas arreglaron su vida para que podamos tener la Biblia hoy. Claro. Porque por importante que era el mensaje, ¿no? Porque Dios quería que la palabra de Él llegara a todas las personas, inclusive a nuestros días. ¿Cómo? Que Dios quería que el mensaje de la Biblia llegara a nuestros días. Por eso ayudó a muchas personas para que pudieran ir traduciendo la Biblia, porque los primeros libros, las primeras escrituras eran papiros. Que promete Dios para nosotros. Yo creo que va a ser en el cielo. La Biblia misma lo dice, en el futuro, ¿no? En el Salmo 37:11. ¿Cómo? El Salmo 37:11 dice cuál es la promesa de Dios. 37:11. Y es Dios. ¿Qué dijo? Seguramente la he leído varias veces. Esta vino me falta. ¿Sabes que yo tengo la negra y la verde? Ah, sí. Bueno, esta es nueva porque bueno, es más actual para este tiempo. Pero la traducción, o sea, lo que hace es un idioma más actual, porque hay palabras que por ahí uno no desconoce. O sea, no conoce porque el idioma es
Yo te digo, yo nunca fui testigo de Jehová. Nunca fui testigo. Pero sí me gusta estudiar la religión. Como que es mi pasión. Sí, nosotros en realidad estudiamos básicamente lo que dice la Biblia. Y vos te podés conectar con nuestras uniones, vas a ver que todas nuestras uniones, desde que empiezan hasta que terminan, son completamente basadas en la Biblia. Sí tenemos guía que nos ayude, pero básicamente están completamente. Y aprendemos día a día lo que dice la Biblia. Dice un poco más y los malvados ya no existirán. Ni llegarás a donde estaban y ya no están allí, ¿no? Cuando Dios acabe con las personas malas, podremos vivir en la tierra como Él quería de un principio. Porque ese fue su propósito, ¿no? Cuando creó a Adán y Eva. Él quería que Él creó la tierra, la verdad que está preparada para que nosotros disfrutemos y vivamos felices. Pero lamentablemente, como Adán y Eva desobedecieron, se perdió. Pero eso no quiere decir que no se va a cumplir el propósito de Dios. Él tiene, la palabra de Él no cambia. Tiene el poder no cambia. Puede ser que cambie el pacto. Claro, puede. Porque por ejemplo, ¿no? O sea, que el antiguo pacto que Dios le había prometido a Israel, la tierra de leche y miel, que no llegó a causa de las transgresiones. Claro, y ahí vemos que era una tierra literal, ¿no? Que ellos iban a agregar. Claro, sí. Pero Juan en el Apocalipsis, cuando dice veo tierra nueva, el cielo nuevo, no es el mismo. Tierra cambiada, dice nuevo, por ejemplo, yo tengo un auto, ¿no? Tengo un auto, voy con combustión, lo choco, lo mando a reparar, ¿es nuevo? No, está reparado. Pero Juan dice, yo vi cielo nuevo, tierra, es el cielo nuevo, la oreja por la vista, este nuevo, es el cielo, tierra nueva. A veces en la Biblia no siempre hay que tomarla, digamos, al pie de la letra, porque a veces habla a símbolos, claro, sí, o sobre no todo es literalmente. Por eso la Apocalipsis, la Juana aclara que ve algo nuevo. Claro, ahí está. No ve la misma tierra que la misma. Por eso dice San Pablo que Dios tiene lujo y comodidad en que no han llegado a la misma. Es diferente. Sí, el pacto que hizo Dios con Israel, que siempre le prometió, Israel nunca llegó a la tierra prometida. Que el Nuevo Testamento, porque Juan ya ve algo nuevo, algo diferente, sobre, como dice San Pablo, sobre promesa, mejores. Claro, pero siempre refiriéndose a la tierra. Entonces, ¿para qué creó la tierra Dios? Desde claro. Un principio, ¿para qué la creó? Pero Dios es de Dios. ¿No la creó para que vivamos así como estamos viviendo hoy? No, eso no te dice, eso no te dice. Claro, pero por eso te digo, no comparto. ¿Vos crees que Dios no tiene el poder y la capacidad para darnos una nueva tierra, una nueva vida? Por eso, nueva acá tierra. En la tierra. Nueva tierra, no es la misma. Nueva. Claro. El nuevo no es el mismo. Entonces, si será una nueva tierra, tendrá que destruir esta tierra, tendrá que destruir los cielos. ¿Qué pensamos? Claro. No sé si lo va a destruir o qué. Porque yo en escatología no estudié muy bien. Pero yo lo único que sé que... Quizás no estudiar una... Claro, pero por eso San Pablo dice que nuestras promesas no son terrenales, son celestiales, están en el libro de Hebreos. Pero para ahí a eso se está refiriendo a una clave. ¿Dónde es también como vos estás haciendo referencia a Apocalipsis? Apocalipsis te dice cuántas personas van a estar en el cielo. No son todas. ¿Sí? Son 144.000.
porque sí va a haber cuatro legiones en el cielo, pero ¿cuántos? ¿Quiénes? No van a ser todos. Y la Biblia te da el número, son 144.000. Claro. El resto va a vivir en la tierra, porque para eso fue el propósito de Dios. Para eso la creó. Porque vos fíjate que no hay otro planeta que te dé las condiciones que tenemos ahora. Claro, pero nosotros, dice la Biblia, que vamos a ser transformados. O sea, no creo que va a ser lo mismo que esta tierra. ¿Sí? Pero más allá de... Sí, no va a ser las mismas condiciones que estamos viviendo ahora, de desigualdad, de injusticia. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar... Está acá en la tierra porque es el cielo. Pero bueno que lo veamos, lo dejamos. Por eso te digo que todo que vea. Este es un folleto y hay un libro también de este, pero por ahí es introducción a las enseñanzas de la Biblia. ¿Cómo puede ayudarte la Biblia? ¿No? Y te muestra por video. ¿Ves que está todo basado en la Biblia? Todo, claro, fundamenta. Lo que pasa es que todo. Todo. Vos podés hacerlo con tu Biblia también. Esta es la esperanza. Claro. ¿Qué esperanza nos da la Biblia? ¿Qué describe la Biblia para el futuro? ¿Por qué podemos confiar? ¿Ves? Y ahí te va mostrando. ¿Qué ofrece, qué esperanza se ofrece la Biblia? Thank you.
voy a encontrar esto que va a ser acá en la tierra y no en el cielo? ¿O esto es otro? ¿O va a tratar de otra cosa? Pues yo quiero que nos, que sí. Si nos vamos a entrar. Mira, vos lo que podés hacer en esta página. Sí. En esta página hay una lucita arriba de todo. Sí. Y vos ahí podés buscar lo que vos quieras. Podés poner esperanza en el cielo o cielo y ahí se te va a aparecer. Mira, en la tierra te va a aparecer también. ¿Sí? Pero si no. La Biblia promete que la humanidad podrá disfrutar de la vida, en la vida para siempre en la tierra convertida en el paraíso. ¿Dice eso Apocalipsis? ¿Esto? Sí, revelación. Sí. Yo creo que dice eso, la muerte ya no existirá. Sí. Pero no dice que la tierra se convertirá en un paraíso. Yo creo, ¿no? Porque yo lo he pero leído. Pero podemos decir que no, si la muerte... Yo lo he estudiado pero el Apocalipsis. Está bien, pero si vos deducís que si no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, ni llanto, ni dolor, ¿cómo va a ser la vida? Claro, sí, eso es, lo reconozco. Claro. Pero creo que esto de que... Va, ay, pero dice que está claro. En la Tierra. Claro, acá dice. Oí una voz fuerte que se ve... para. Sí. Entonces vi un nuevo cielo... y una nueva tierra, nueva, claro, no la misma. Claro, ¿por qué nueva? Era lo que yo te explicaba antes. Va a ser nueva, porque no vamos a estar gobernados por los humanos. Entonces, digamos, tierra, no es nueva, es restaurada. Es restaurada, pero estamos torciendo la estamos torciendo la escritura. Claro, una nueva, cuando te refieres a una nueva, bueno, te dejo. Nuevo gobierno. No es nueva, es restaurada. Dale, estamos hablando.